La policía belga empleó cañones de agua para dispersar a unos 200 manifestantes de extrema derecha que irrumpieron en la plaza central de Bruselas. Allí perturbaron las concentraciones en las que desde hace días se entregan ofrendas en homenaje a las víctimas de los atentados del martes. Vigilados de cerca por las fuerzas de seguridad, acusaron a los pacifistas de ser cómplices de los terroristas, en alusión al grupo Estado Islámico que reivindicó los ataques. Al menos una persona fue detenida por la policía. Mientras tanto, las autoridades realizaron 13 nuevos allanamientos como parte de la investigación por los atentados, que dejaron 31 muertos y más de 300 heridos. 4 personas más quedaron detenidas provisionalmente. Por su parte, Italia anunció la captura de un hombre requerido por la justicia belga por falsificación de documentos utilizados por los kamikazes de París y Bruselas.